Hola, hola, Mariel. Hello, good evening. Good evening, teacher. How are you? Fine, thanks. And you? Very good. Thank you. Thank you for asking. How was your day? Good. It's okay. Oh, that's nice. Okay, thank you for sharing. Let's see, we also have Adriana. Good evening, Adriana. Good evening, teacher. How are you? I am excellent. Excellent. Oh, I'm so glad to hear that. Me alegra mucho escucharlo. Qué bueno, chicas. De casualidad, ¿han estado trabajando en la plataforma? ¿En la plataforma? Have you been working on the platform? And difficult. ¿Más o menos? Yo tengo dificultad en la sección 1. Oh, we can take advantage of this. Let's see. Tomando ventaja del tiempo, podemos ver en lo que se conectan nuestros compañeros. Listo. El 1.11. Ah, vamos a ver eso. 1.11. Okay. In what can we help you, Adriana? ¿Es en una en específico? O sea, no entiendo cómo, qué es lo que voy a hacer. Ah, perfect. Vamos a leer entonces the instructions. Dice, complete the conversation with the correct form of be going to. Follow the example. Vamos a ver. How are you going to spend your summer vacation? My parents and I are going to visit my grandparents. Okay, vamos a ver. Who are you? Ya vi. Entonces, ha intentado como, who are you going to visit? Algo así. Oh, no. Who are you going to invite to Thanksgiving dinner? ¿Ha intentado eso? Como en realidad es que usted tiene que utilizar el be going to, por ejemplo. Aquí le dice be going to, pero lo que en realidad quieren es que usted utilice correctamente las tres formas de be, que tenemos am, que no me sale muy bien, pero pensemos que sí sale, are, and is. Entonces, vamos a irlo intercalando dependiendo de lo que vemos por acá. Y también recordando que el verbo siempre está en su forma base y prácticamente nos lo quieren decir por acá. Por ejemplo, nos dicen spend, nos están dando el verbo spend de gastar. Y también el verbo visit de visitar. Entonces, nosotros escribimos la forma correcta del verbo to be dependiendo del pronombre, siempre dependiendo del pronombre, y luego escribimos going to plus the verb. ¿Queda claro o más o menos? ¿Le gustaría que hiciéramos un ejemplo? Más o menos. Más o menos, ok, let's try to do an example. Vamos a ver este que le estaba diciendo, porque creo que sí, si no más me recuerdo, ayer también alguien más me dijo que se había quedado aquí. Vamos a ver qué tal, porque también probablemente sea de que yo esté equivocada, puede pasar. Vamos a ver, oh, en esta ocasión, mire nada más, no me había dado cuenta de una situación que pasó. Here we have a question. Y como tenemos una pregunta, aquí ya tenemos el verbo correcto del verbo to be. Who are you? Entonces vamos a intentar nada más escribir.
were you going to invite? Vamos a intentar de ver si esta es la forma correcta que en realidad me están pidiendo. Veamos. Y efectivamente, mire, no puse el verbo to be porque ya estaba agregado en la oración. Teníamos el verbo to be en forma de are. Who are you? ¿Por qué? Porque tenemos una pregunta. Y eso hace que solamente agreguemos going to plus the verb. Eso es lo que vamos a estar agregando. Siempre fijarnos que la oración, si ya tiene o no tiene el verbo to be agregado, como es en este caso, también tiene el verbo to be agregado, aquí también. Entonces, solo nos preocuparemos por estar agregando el going to plus the verb. En este caso, déjenme ver aquí, not do. Aquí estamos hablando de negative wave. Y eso lo vamos a estar viendo el día de hoy con el going to. Porque ayer comenzamos un poquito, pero hoy continuamos. En ese caso, ¿ha quedado claro? Ya lo demás del negativo y de pregunta lo estaremos viendo hoy. Pero me gustaría saber si por lo menos hasta aquí ha quedado claro. Sí, hoy sí. Muchas gracias. Perfecto, me alegra. You're welcome. En este caso, déjenme verlos a todos que ya están aquí. Hello, hello, good evening, guys. I hope you're having a really good day. Vamos a ver, como el agua. me alegra, Andrea, que it's clear as water. No como horchata, no queremos que sea clear as horchata. No. Okay, guys, thank you for being on time. Thank you. Welcome to our third class. Qué rápido pasa el tiempo, guys. Ahorita que ya estamos en nuestra tercera clase, bueno, no he tenido tiempo de saludarlos a todos, pero me alegra que los tengo por acá. Recuerden siempre, si pueden tener su camarita encendida, go ahead. Y si no pueden tenerla encendida, ahí solamente con su nombre. Preocúpense por tener su nombre, el suyo, ¿sí? No quiero ver ahí teléfono de fulanito, no quiero ver números, quiero ver sus nombres. Así que ahí lo tenemos. Pueden poner ahí, si no pueden poner la cámara encendida, su nombre. Eso sí, preocúpense. Ok, guys. Ahorita, ya que estamos comenzando la clase y que estamos todos on time, me gustaría preguntarles. Tenemos preguntas sobre la plataforma. La podemos revisar y solventar justamente por acá. Y si no, preguntas probablemente de un tema pasado. Curiosidades, sugerencias, este es un espacio abierto. Si no hemos podido ingresar a la plataforma o al grupo de WhatsApp, por favor, díganme porque de esa manera podemos solventarlo as soon as possible. Así que ahí cuéntenme. Si no, comenzamos. Buenas noches, teacher. Yo tengo una duda. Perfecto, Gilma, please go ahead. Como estamos, bueno, tuve inconvenientes en la primera clase, entonces no pude ver nada de lo que se presentó, más sin embargo usted pues nos compartió el día siguiente lo que fue la presentación y pues ya pude ingresar a la plataforma. Solo una consulta, de cada tema que vamos viendo, ¿hay que ingresar algo a la plataforma o hasta que finalicemos va a ser algún test o no sé cómo será la evaluación? Very good question, Gilma. Ok, ahorita mismo necesito que estemos con ojitos abiertos y orejas extendidas.
Sí, con mucho gusto le explico, Gilma. Mire, aquí en la plataforma tenemos 5 secciones. Para estas 5 secciones las vamos a estar trabajando en estas 4 semanas. Este curso va a durar exactamente 16 clases o 4 semanas. ¿Qué significa esta plataforma para ustedes y para mí? En el caso de ustedes, ustedes entran, por ejemplo, aquí a Section 1, y estamos haciendo los ejercicios todos juntos. Mire, usted entra por acá y le muestra el objetivo de la lección y todos. Esto ustedes ya lo conocen. Vienen acá, ven los videos. ¿Qué más? Vemos más videos, pero ¿qué sucede por acá? Tenemos un knowledge check. ¿Y qué significa eso? What does it mean? Significa que es nuestro momento de demostrar los conocimientos que tenemos hasta el momento. Vienen ustedes y comienzan a escuchar los audios, ven las instrucciones. Mire, por ejemplo, aquí tenemos instrucción en inglés, instrucción en español. Y así sucesivamente. Todos los ejercicios tienen exactamente lo mismo. Y si tienen problemas en algún ejercicio, solamente me avisan y yo con mucho gusto les ayudo. Entonces, lo que van a estar haciendo ustedes es que la plataforma es prácticamente la parte más importante de su proceso de aprendizaje. Entonces, ustedes están acá, hacen los ejercicios, no me tienen que estar esperando a mí, sino que ustedes pueden avanzar todo lo que ustedes quieran. Tienen que avanzar entre ustedes, porque de esa manera, cuando vienen acá a la clase, si han tenido algún problema, como por ejemplo, aquí me estaban comentando cuando iniciamos, entonces, de esa manera yo les puedo guiar y ayudarles en el caso de que hay un problema en la plataforma, necesiten saber una palabra en específico o hay un ejercicio en donde se quedaron atorados. Entonces, yo soy una guía y una ayuda si en un dado caso necesiten la ayuda en la plataforma. Entonces, yo llego a reforzar mientras ustedes están ahí. Si tienen 10 minutos, si tienen un tiempito libre, comienzan y siguen en la plataforma y de esa manera se hace un aprendizaje mucho más ameno. Porque imagínense, solo nos vemos una hora cada día, pero ustedes pueden estar practicando en la plataforma todo el tiempo que ustedes quieran y eso les beneficia bastante porque están inmersos en el idioma. Así que no sé si respondería a su pregunta con esto, pero sí, ustedes pueden seguir trabajando en los ejercicios, que adelántense todo lo que puedan, entonces porque eso les va a ayudar bastante para tener un mejor proceso de aprendizaje. Ok, gracias, Dicha. You're welcome. Me alegra tener estas partes, así más que todo de la plataforma, súper bien explicadas porque es necesario para todos. Ahora sí, ¿tenemos otra pregunta? Do we have any other question? Or we're good? Ok. Vamos a decir así como Andrea, claro como el agua. Clear as water. En ese caso, guys, welcome again to our class number 4. Number three. I'm so sorry. I don't know what I'm thinking. No sé en lo que estoy pensando, pero ahora sí. Listo. Today is Wednesday, January 19th, 2022, y el día de hoy tendremos nuestra clase number 3 y será parte de Holidays in the USA. Eso lo hemos estado viendo todos estos días. Ayer estuvimos viendo un poquito de going to, pero estuvimos viendo bastante sobre holidays y the ordinal numbers, right? En este caso vamos a continuar with questions about going to. But before moving to questions, me gustaría tratar de aplicar otra vez los conocimientos que tuvimos sobre going to el día de ayer. Yo sé que comenzamos ahí más o menos con el going to, pero quiero ver si alguien me dice para qué utilizamos precisamente el going to.
Me lo puedes decir en inglés o español. Either way, it's okay. Lo utilizamos para cuando vamos a hablar en cosas para el futuro, tal vez un futuro cercano. Eso, Hilma, you got it. Muy bien. Sí, lo utilizamos para un futuro cercano, cosas que vamos a hacer. Y también, esto creo que no se los había dicho, a futuros que estamos seguros que van a pasar. Son futuros cercanos y también que estamos seguros, súper seguros que van a pasar. Así que para eso también utilizamos going to. Dato curioso. Entonces, el día de ayer estuvimos viendo affirmative questions. Ah, no, affirmative sentences with going to. El día de hoy vamos a estar viendo otra vez oraciones con going to. Y me gustaría que escriban una oracioncita en el chat para ver si nos recordamos más o menos de qué trataba going to. Una oración, cualquier oración en el chat right now. Antes de que comencemos, ahí para que ya nos estemos despertando, porque esto se va a poner bueno. Todos escribir on the chat one sentence about going to. Oh no, sorry, using going to. Vamos escribiendo, guys. Cualquier oración, algo que van a hacer, algo que no han hecho, algo que quieren hacer, lo vamos a escribir en el chat. Si no lo recordamos, no worries, guys. Guys, aquí tenemos unos ejemplos, pero en pregunta, en interrogative way, pero vamos a hacerlo lo más que todo afirmativo, tal cual lo hicimos el día de ayer. I'm going to eat a special food for my sister's graduation. Oh, congratulations to your sister. That's so nice. I hope you enjoy. Esperamos que tengan un buen provecho. A ver qué más me dicen por acá. Esa fue una buena oración. I am going to eat after class. Wow. Te envidio. No, de hecho yo ya comí. He's going to buy a car in San Salvador. Esa es una muy buena. He's going to buy a car. I'm going to learn English. Eso me encanta. That's the spirit. I'm going to eat cereal with milk in my breakfast tomorrow. Eso es muy bueno. Vemos que estamos utilizando going to para futuros que son súper, súper, súper certeros. Aquí nuestro compañero Gustavo ya sabe que él va a comer cereal con leche. Igual yo, chócalas. High five. She's going to play tennis. Very good. I'm going to drive to the office. Esa es una muy buena. Voy a manejar a la oficina. Vamos a ver qué más. Very good, guys. Lo estamos haciendo